¿Estamos al aire? ¿Seguro? A ver. Es que yo no veo aquí en YouTube. En el Facebook sí estamos al aire. Ok, entonces, saludamos. Hoy empezamos a las 2 de la tarde, ya a partir de hoy 2 de la tarde. ¿Qué tal, Cristian Galarza? ¿Qué tal, Jaime? Pues bien, bien, aquí. Yo soy Jaime Delgado, digo. Iniciando aquí la semana con noticias frescas, ¿no? Hoy 26 de septiembre del año 2022, son las 2 de la tarde con 3 minutos en Mexicali, de donde estamos transmitiendo. Y queremos pues hoy decirles que a partir de hoy vamos a hacer esta edición cada a las 2 de la tarde y hasta que se termine, porque muchas veces, a veces hay mucha información como este día, pero otras veces escasea. Pero sí vamos a tratar de informarles pues lo que acontece acá en la capital de Baja California y sobre todo pues también a nivel regional y nacional. Hoy traemos mucha información que es concerniente al tema de seguridad pública, al tema de política y también pues las condiciones del aire, como siempre empezamos. Vamos a ver cómo amaneció el mapa de la red Respira de .org, que es una organización que tiene instalados monitoreos de puntos de monitoreo de calidad del aire en todo el municipio de Mexicali, principalmente en la zona urbana, pero también hay en la zona rural. Hoy presentan en lo general una buena calidad del aire, sin embargo hay un punto en el Faro, fíjate, 163 puntos de calidad del aire mala. Eso significa de que se advierte a la población del Faro que la calidad del aire de su localidad está muy, muy mal. También hay 4 puntos en zona de Mexicali urbana de calidad del aire moderada, puntos amarillos, así que ahí sí debe tomar en cuenta que empezar a cuidarse siempre que hay, sobre todo las señales de puntos amarillos para personas enfermas, sobre todo el sistema respiratorio, ¿no? Y en cuestión de clima, pues hoy 41 grados centígrados en estos momentos en Mexicali, y pues se espera que la temperatura vaya bajando conforme se acabe septiembre y que empiece a mejorar en lo que es el mes de octubre. Fíjate, lo que es hasta el miércoles jueves tendremos temperaturas de 40 grados centígrados como máxima, 26 mínima, 27, pero lo que ya es el fin de semana, pues va a empezar a bajar la temperatura, no mucho, pero sí a los 38 grados centígrados para la capital de Baja California. Pues hoy el fin de semana, la verdad, a finales, al término casi el domingo, empezó a surgir mucha información. El día sábado se da a conocer, se revela por algunos colegas, ¿no?, de la localización, o al menos, no localización, porque lo habían localizado una parte del cuerpo de uno de los desaparecidos, hijo de Irma Leiva, que es una de las fundadoras de los movimientos de desaparecidos en Baja California. Encontraron los restos de su hijo hace 2 años. Y el fin de semana se empezó a revelar, o la semana pasada empezaron a filtrarse y a revelarse que eran los restos del hijo de Irma Leiva, ¿no? Sí, pues sí, tengo entendido que estos restos los localizaron en brigada justamente en enero del 2020, tengo entendido. Y no fue hasta este año, el sábado precisamente le informaron a Irma acerca de esta, las pruebas genéticas resultaron positivas en un 99% de coincidencia con Irma, ¿no? Lo cual pues es lo que dicen, que pues se trata de su hijo Daniel Hernández Leiva. Y bueno, precisamente a raíz de este hallazgo, que cabe aclarar y mencionar, ¿no? Que fue solamente, tengo entendido, el cráneo. Y la quijada. Una parte del cráneo y la quijada lo que habían encontrado en ese momento. Y precisamente en ese sentido, hoy se dieron a la tarea grupos de búsqueda de aquí de Mexicali, Madres Unidas y Fuertes, también vinieron personas representando a grupos de Tijuana y de Ensenada, precisamente para pues dar con los demás partes de los restos de Daniel Hernández, y pues tenerlo. Hoy a las 7 de la mañana empezó el operativo de búsqueda en la comandancia. Sí estamos, nomás un paréntesis, estamos en YouTube, porque creo que no, estoy verificando. A lo mejor que no haya entrado la señal ahí en YouTube. Ok, porque refresco la página. Estamos transmitiendo en Facebook de Periodismo Negro, que es una página que tenemos. Ahí estamos, sí está. En YouTube no. No está en YouTube. Verifícalo. Y estamos también haciendo el esfuerzo para transmitir por las dos plataformas al mismo tiempo, que es YouTube y Facebook.
Y entonces el objetivo es estar informando, cubrir todas las plataformas. Pero bueno, vamos a checarlo, si ¿sí estamos? Oye, qué pedo. ¿Cuál fue? O sea, si estamos en YouTube, pero no en la es una de Arturi. No, por eso hay que cambiar de cuenta. Sí, bueno. Pero sí, pues hoy nos fuimos precisamente a este, ahí estuve acompañando los grupos de búsqueda. En esta brigada fuimos en las orillas del río Tulichec, que fue donde se encontró inicialmente estos restos de Daniel Hernández. Fue casi llegando al rancho Las Truchas, por ahí es como un dren del propio río Tulichec, sí, que sale por ahí, y ahí fue donde se localizó primeramente estos restos en una bolsa, y hoy acudimos otra vez nuevamente a esa ubicación para empezar la búsqueda, ¿no? Por ahí tenemos entrevistas con el hermano de Daniel Hernández, Alfredo Hernández Leiva, que trabaja él en Simutra, y él precisamente él es quien ha estado coordinando todo este tiempo los trabajos de los colectivos de búsqueda con Simutra, con la Dirección de Seguridad Pública. Hoy él estuvo ahí, nos dio una entrevista previamente a la búsqueda. También por ahí tenemos una entrevista con una de las madres buscadoras de Tijuana, tengo entendido. Y bueno, no sé si ya tengan por ahí el audio, el video. Vamos con el video. Adelante, también. Sí, adelante. Encontraron restos de Diego Hernández Leiva, tu hermano, desde hace 15 años desaparecido. Sí. ¿En qué condiciones se encuentra? Mira, este hallazgo, pues ya hace 2 años, precisamente comentaba con las compañeras, tanto Adrilú de Ensenada como Angélica de Tijuana, que se dio en una brigada, si no mal recuerdo, el día último, que fue el día 15 de octubre del 2020, en el cual en la brigada se encontraron esos restos, y pues hace 2 años y hasta el día de hoy resulta que son positivos, y con las pruebas de ADN y los comparativos de con mi señora madre, se cotejó y salió de que es Diego. ¿Hoy van a ese mismo lugar? Sí, precisamente la idea, la intención es llegar a esa área, ya la prospectamos el día sábado. Hicimos un llamado general a compañeras de otros grupos, de otros colectivos que tienen mucha experiencia en esto. Comentaba yo que es un precedente porque es un hallazgo de larga data que nunca se había dado, no hay información de que haya existido en otras partes del estado, pero pues de aquí también vamos a aprender y de aquí también vamos a ver cuáles son las necesidades y qué es lo que ocupamos para, si posteriormente se siguen dando resultados así, qué es lo que se tiene. ¿Dónde fue ese hallazgo? ¿Ustedes como brigadas fueron los que lo encontraron? Así es, correcto. La compañera Angélica, ¿ven Angélica? La compañera Angélica se encontraba precisamente ahí el día de la búsqueda. Ella fue precisamente su esposo también, que en ese momento andaba con ella, los que localizaron esos restos junto con Garduño, también andaba ahí del área de periciales, y pues lógicamente en ese momento se quedó de volver otra vez ahí, cosa que no volvimos a hacerlo, pero posteriormente se han encontrado. ¿Qué zona es? Es exactamente atrás de Hacienda de Castilla, por el canal Tulichec, hacia el lado sur de Mexicali. ¿Dónde está el rancho Las Truchas? Ándele, por ahí. Así es. Fragmentos esparcidos entre como tierra lodosa, y entre esos montículos se encontró una bolsa con restos, y pues esos también son parte de este hallazgo que tuvimos. Está en un lado del canal, por el lado de allá, ¿verdad? Por el lado de allá. Sí, ahí estaban. Al parecer, como se miraban a en ese momento la situación, era como que sacaron del dren, como que limpiaron el dren y lo hicieron a un lado, y de ahí fue donde empezaron a salir los restos, varios. Pero pues algo que se quedó
en ese como acuerdo, parte la brigada estatal como fiscalía fue de que se tenía que regresar a ese lugar a seguir localizando más restos, y pues fue algo que no se hizo por parte de la fiscalía y por parte de ninguna autoridad. ¿Sí se acuerda más o menos usted dónde es? Pues más o menos. Ahorita, ¿cuántas personas más o menos le estarían acompañando en esta búsqueda? En esta búsqueda no sé, pero me imagino que con las autoridades y los colectivos sí son más de 50, más de 50, 70 personas. Las que vienen de diferentes partes, de Ensenada, de Tijuana, las de aquí, las locales. ¿Cuál es su nombre y usted qué representa, por favor? Yo soy Angélica Ramírez, soy del colectivo Una Nación Buscándote, soy coordinadora del colectivo. O sea, vino. Bueno, pues ahí está el testimonio del hermano de Diego García, Diego Hernández Leiva. No, García, Diego Hernández García, ¿no? Pues Diego Hernández Leiva, hijo de Irma Leiva. Irma Leiva, sí, cierto. Y el hermano pues se ha encargado, igual que la mamá, pues de hacer esta lucha desde hace años, ¿no? Que desde que desapareció, que el 2013. Y es 2007. 2007, fíjate. Son ya casi 16 años, es lo que comentaba precisamente Alfredo, ¿no? Bueno, pues encontraron restos hoy. Sí. En esta búsqueda encontraron fragmentos realmente de osamentas, no se encontraron huesos completos, sí. Fueron algunas partes nada más. Confirmé ahí la información, estuvo ahí con Rafael Hernández, quien ahorita está ocupando la Comisión Estatal de Búsqueda. Encontraron estos restos, sin embargo, pues continúan la búsqueda, pidieron una retroexcavadora que supuestamente Catalino Zavala, el secretario general de gobierno, prometió que iba a proporcionarles para facilitar la búsqueda de más restos ahí junto al río Polichek, ¿no? ¿Tenemos alguna entrevista ahí sobre eso? Sobre eso no. Oh, no, ¿de qué es lo que sigue ahorita? Sí, ahorita pues también digo, cabe mencionar, y como bien lo dije ahorita, estuvo Catalino Zavala, el secretario general de gobierno, ahí en la brigada. Digo, nada más llegó, hizo acto de presencia al inicio y se fue. Sí. No duró mucho tiempo realmente. Sin embargo, pues aprovechamos para entrevistarlo justamente respecto a este tema de que precisamente van casi 16 años de la desaparición de Diego Hernández y hasta hoy dos años de la localización de estos restos y hasta hoy vienen a confirmar que es de Diego Hernández. Y precisamente le cuestionamos acerca de eso, ¿por qué duró tanto la Fiscalía General del Estado en comprobar las pruebas genéticas que se hicieron? Y bueno, nos menciona que prácticamente no tienen genetistas, lo que tienen muy pocos genetistas, y que incluso el gobierno del estado tiene que acudir a servicios externos para realizar las pruebas de genética de personas desaparecidas o de restos, ¿no? Sí, estamos también en Facebook conectados. Sí, sí, en Facebook, sí. Ok. Si quieres ir con el video, con la entrevista de don Catalino. Sí, adelante, vamos a escuchar al secretario general de gobierno, Catalino Zavala. Que le están diciendo las señoras, es muy cierto y no es nuevo. ¿De qué sirve que encuentren restos y se van a tardar dos años en identificarlo? No es el caso para cada circunstancia que se da de víctimas. Sí es cierto que hay una falta de más genetistas, ¿sí?, en las periciales, en fiscalías. Se está recurriendo incluso a expertos externos para hacer temas de identificación de genética. No es un tema sencillo, y más cuando son, en este caso, de más de 10, 15 y 17 años. Entonces, es un tema complicado, ciertamente. Las búsquedas se están realizando y se tiene por eso toda la parte de reforzamiento en el área de periciales. Es una estructura que se está mejorando en fiscalía para poder más rápidamente realizar todos los exámenes de genética. Bueno, pues ahí está. No, el retorno. Pues ahí está Catalino, el secretario general de gobierno, sobre este tema. Hubo un reclamo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hace dos años se encontraron los restos y hasta ahora se confirma que son de Diego. Y ese, pues, levanta también una polémica y con justa razón por parte de las víctimas, de las familiares de las víctimas, en el sentido de que el gobierno del estado, pues, revela una situación de que no hay suficiente equipo
o no buena voluntad, porque es cuestión de voluntad, porque es un gobierno que recibe 70 mil millones de pesos al año, o a nivel federal hay un recurso destinado a este tipo de temas, sobre todo este gobierno que lleva 4 años, el gobierno federal. ¿Cómo es posible que no tengamos equipo genetista de personas capaces de, o con la capacidad profesional de realizar este tipo de trabajos de genética, cuando tenemos un problema muy grave de desapariciones en Baja California, que estamos ubicados en el top 5 de todos los, de todo el país, de los estados donde más desapariciones se registran? Este fin de semana, por ejemplo, y quiero traerlo a colación, desaparecieron 4 jóvenes, 4 jóvenes que posiblemente pues hayan sido, no quiero especular porque el reporte oficial de la Fiscalía General es que los jóvenes iban a un antro en la madrugada. Hubo uno de ellos, y no sé si eran del mismo grupo, pero uno desapareció en el antro, en un antro, y el resto desapareció del traslado de su casa al antro. Son diferentes direcciones que dieron. El fin de semana se reportaron por separado estas desapariciones de jóvenes del sexo masculino, que nos muestra que este tema está caliente. Los mismos familiares lo saben, las mismas autoridades lo saben, que es un tema de agenda de hace años. Decía yo que tengo reportando el tema de desapariciones desde 1999, cuando ni siquiera había una agrupación de desaparecidos. Y ya era un tema así tradicional, era un tema de agenda, no periodística, pero sí agenda de la sociedad, de que ya era un problema que por ejemplo, las familiares en ese tiempo se anunciaron a través de los periódicos buscando a los hijos, ¿sí? O sea, contrataban en los medios impresos andar buscando a los hijos. Yo me encontré muchas familias en Tijuana, porque allá estaba yo viviendo, y los casos así que te... Todos los casos que logré documentar, todos estaban atrás, PGR, agentes de PGR, responsables de la... Por ejemplo, la señora Odoyán, que es madre de Alfredo y Alejandro Odoyán, que estuvieron involucrados en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, eran miembros del cártel de los Arellano Félix. Ellos a la señora le arrebataron a su hijo, agentes de la PGR, ya no supo de ellos, en una plaza comercial de Tijuana, en su propia cara, ella fue testigo de esa desaparición. Previamente, Alejandro Doyán estuvo desaparecido por el ejército, el famoso general Gutiérrez Rebollo lo tenía desaparecido en Guadalajara, pero también hubo desapariciones en Sinaloa, hubo desapariciones en Ciudad Juárez, que eran gente, o eran personas que fueron víctimas de la desaparición por parte de policías estatales, municipales y militares. Desde esa época hasta la fecha, ellos mismos, la familia, empezaron a organizarse. Ahí empecé a conocer a la señora Irma Leiva, que era parte también de las familiares de víctimas de desapariciones. Y hasta la fecha, Cristian, o sea, no es posible que no tengamos un equipo humano, un equipo técnico, porque siempre ha sido el reclamo de las familias. Siempre ha sido muy evidente que el gobierno le ha valido poco este asunto de los desaparecidos. No le ponen la voluntad política que se requiere. Claro, y en ese sentido, precisamente, fue que hoy a Catalino Zavala lo encararon, lo reclamaron fuertemente algunas madres que estaban presentes ahí antes de iniciar la búsqueda. Precisamente eso, ¿no? Que esta tardanza de las autoridades, y eso es lo que les cuestiona, ¿no? Si necesitas personas para esta área de identificación humana, pues destina personas y contrata personas para esa área y no estés gastando dinero en otras cosas, ¿no? Y no lo hacen. Vamos a escuchar este reclamo que hubo frente al rostro de Catalino Zavala, secretario general de gobierno. Igual de invertir en otras cosas, que inviertan en esto, que esto se acabe de raíz, que ya no haya más desaparecidos. Es angustiante como familias y como madres de familia que día con día son 3, 4, 5, 10 desaparecidos y no sabemos dónde están nuestros hijos. La sociedad está corrompida porque el gobierno no tiene tiempo, porque el gobierno no tiene personal para atender a toda la sociedad. Claro que se empieza por el hogar, se empieza por la familia, sí, pero el gobierno tiene la obligación
así tanto como la fiscalía, para eso reciben un sueldo, para atenderme a mí y para atender a todas estas madres que estamos desesperadas, que tenemos que andar en campo buscando, muchas veces haciendo el trabajo que tiene que hacer el gobierno. Si hacen falta gentes, si hacen falta, pongan más, inviertan en esto, porque Baja California se está convirtiendo en un estado descuidado por el gobierno, por tantas situaciones que hay, señor Catalino. No, es que las palabras se las lleva el viento, así como se lo llevan aquí. Aquí lo que hace falta son hechos y acciones de parte del gobierno. No sean insensibles a este problema. De ninguna manera, todo lo contrario. Y además decirte a ti y a todos los colectivos, la intención que se tiene es que tengamos reuniones de manera regular para revisar todos y cada uno de los casos. Esperaron hasta que ya las estadísticas se fueron al tope, hasta que ya ahorita ya son demasiada la gente desaparecida en todo el estado. No hay una justificación ni una negativa, al contrario, pero con todo el apoyo que se tiene. ¡Porque los amamos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! Bueno, pues ahí está, es un tema muy sensible, que pues es una situación muy singular que ha pasado en México desde el siglo pasado, y que tiene que ver con el enfrentamiento, la corrupción, sobre todo la corrupción de los cuerpos policíacos, no hay de otra, o sea, y se nota la voluntad cuando antes se llamaba CAPEA, es el término que usaban, como era un comité de búsqueda. Pero pues ahí mandaban a los policías más viejitos, no trabajaban, ahí tenían los archivos de cajas de cartón. Hoy no hemos cambiado mucho en 30 años, la verdad, en términos de búsqueda. Sí ha habido, se ha organizado la sociedad, hoy yo creo que están poniendo el ejemplo para todos los niveles de gobierno, ¿no? Últimamente esas agrupaciones de búsqueda de personas han tenido más resultados que el mismo gobierno. Sin embargo, lo que le hicieron a la señora Irma Leyva, pues que hasta 2 años después se le confirmara, pues revela de que no hay una voluntad de tener un equipo de búsqueda realmente profesional, un equipo de genetistas, un equipo de policías investigadores, porque todos, mire, todas las búsquedas están involucrados policías, todas las búsquedas están involucrados cuerpos de seguridad pública. Porque los delincuentes que hacen la ejecución de desaparición, pues están protegidos, porque es muy evidente que los protegen, porque no hay una investigación, no hay un castigo. Hasta ahora he visto juicios de que desaparición forzada, el caso de Tijuana, lo más extremoso que no, de que a un comerciante lo desaparecen, en la misma patrulla se lo llevan y no saben. Pasó aquí también con la Policía Estatal Preventiva en la época de Daniel de la Rosa, con el gobierno de Kiko Vega, Osuna Millán, a un vendedor de carros lo levantan, lo matan en las mismas instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, lo sacan el cuerpo y lo tiran en Isla Agrarias B, en un dren. O sea, ellos mismos están detrás de las desapariciones porque se nota que no colaboran, no hay una voluntad dentro de las fiscalías, y revictimizan a las personas que desaparecen porque dicen, no, pues anda de narco, está involucrado en esto. O sea, y eso no es justificación, porque realmente está evidenciando que el Estado mexicano pues es tan corrupto que no hay, ¿cómo se puede decir? Que no hay, se refleja en la falta de voluntad para investigar, ¿no? Y te da un temor. Yo cuando terminé el trabajo el 99 decía, pues todos estamos expuestos a que entre una fuerza militar, una fuerza civil a tu casa y te desaparezcan, porque no va a ocurrir nada. Y así hay casos, no nomás de personas vinculadas al narco, han desaparecido periodistas, han desaparecido miembros de la sociedad civil que no tienen nada que ver con el asunto de la delincuencia. Jóvenes menores de edad, jóvenes que van a la zona de antros. Ajá, por pendejadas, que me disculpen la palabra, pero por coquetearle a una chava, un narco se le mete en la cabeza, órale, desaparécemelo. Y como se siente tan impune el tipo, pues ahí va su séquito de seguidores y desaparecen a estos chavos. ¿Por qué? Porque hay impunidad, no hay castigo, los narcos o los encargados de desaparecer a la gente, pues no ven que el gobierno está actuando y están en terreno fértil para actuar y seguir actuando. Y este asunto es muy delicado, pero se nota que no hay voluntad,
se nota hasta la fecha. Pasado 30 años desde que empezaron los reportes de desapariciones y no hay una voluntad de nada. Y de otro nada. Donde precisamente también se ve la falta de voluntad por parte de las autoridades es en el nombramiento de la comisión. Es otra evidencia. Es otra evidencia. Inició el primer trámite desde el año, finales del año pasado. Lo pospusieron. Lo estuvieron pospusiendo. Posponiendo. Y no daban todavía con el nuevo director. Dieron con Rafael Hernández, que también que es una persona, un hombre que ha estado siempre en las brigadas de búsqueda. Luego lo destituyen otra vez y dejan, no duró ni un mes en el puesto, lo destituyen y hoy inician este nuevo proceso. Y precisamente de esto le preguntamos también a Catalino, porque este fin de semana el comité o el consejo técnico formado por representantes de la Universidad de Iberoamericana, es que de Tijuana, va a emitir un RH, hicieron este consejo para hacer evaluar a los aspirantes. Hay una terna ya. Hay una terna, nada más hay tres. Al principio entraron 8, ahorita quedan 3 nada más que cumplieron con los requisitos que se deben ahí. ¿Y cuándo lo van a nombrar? Te entienden hasta el 14 de octubre. El resultado del consejo técnico es que Rafael Hernández es el mejor evaluado. En todo sacó el mejor promedio, en todas las evaluaciones. Entonces ellos... ¿Quién va a determinar, La Secretaría General de Gobierno. Okay. Hoy le preguntamos a Catalino... Al Secretario General de Gobierno sobre cuándo van a nombrar al comisionado de desapariciones aquí en Baja California. ¿Cuándo estarían dando el nombramiento? Tengo entendido que tienen hasta el 14 de octubre. De hecho, Rafael Hernández está funcionando como comisionado actualmente. La comisión, hay que decirlo, no se ha detenido. Esta es una búsqueda extraordinaria por los positivos que se dio en genética, pero se mantiene todos los días un calendario de búsqueda en todo el estado, incluso las macro búsquedas que se están haciendo en la ciudad de Tijuana en estos momentos. Es permanente, no ha dejado de funcionar. Y el procedimiento lo hicimos a petición de los colectivos. Y también la gobernadora se comprometió que los colectivos sean los que tengan la última palabra en la definición del comisionado, ya sea para ratificarlo o para que se designe otro de los que fueron evaluados positivamente por la comisión de evaluación. El gobierno del estado tiene toda la disposición de colaboración con los colectivos, todas las propuestas que estamos haciendo y el seguimiento de las mismas, hay que decirlo, es en acuerdo con ellos. Secretario, el Partido Acción Nacional el fin de semana tuvo un proceso electoral interno para elegir a los dirigentes municipales de los principales municipios, porque todavía los nuevos municipios como San Quintín y San Felipe no están incluidos administrativamente como una dirigencia local. Van a depender, por ejemplo, de Ensenada, si San Quintín va a depender de Ensenada, San Felipe de Mexicali. El asunto es que hubo un proceso, hay varias interpretaciones que hacer en este proceso. Una de ellas, que tantos militantes tiene el Partido Acción Nacional a raíz de que pierde el gobierno del estado después de un periodo de 30 años, fue a votar solamente el 40%. El padrón que tiene el PAN registrado es de 9,000 militantes. Estamos hablando de que menos de 4,000 personas aproximadamente, menos de 4,000. Pues si hablamos del 40% de 9,000, yo creo que 3,000 personas aproximadamente acudieron a votar a este domingo para elegir a sus autoridades municipales. ¿Quién ganó? Carmen Íñiguez y América Soto fueron las vencedoras en Ensenada y Rosarito, respectivamente. La señora que fue secretaria general de gobierno en la época de Zuna Millán, Jenny Nahuel, en Tecate, ella hizo carrera política. Es un caso muy interesante de migración política, porque ella fue diputada en Durango, regidora, y posteriormente se viene a radicar a Baja California y entra como secretaria de Estado en el gobierno de Zuna Millán. Ella pues no tuvo contrincantes, Jenny, y ganó. Es una señora con 56 años de militante en el Partido Acción Nacional. También Alejandro Cota de Mexicali ganó, una persona vinculada a Rubén Alanís, que viene con Abraham Medina, Diego Echeverría, toda esa parte, y que ha sido regidor, ha sido funcionario público, director del Instituto de la Juventud, director de la plaza esa, ¿cómo se llama?, donde hacen ejercicios, Juventud 2000, y él ganó ahí, le ganó pues a Emanuel Mendoza, que se quería reelegir, y también a Nicolás Quintero, que estaban compitiendo. Entonces también
Bueno, Alex Cota ganó aquí en Tijuana. Christopher Domínguez, un joven que viene desde dirigente juvenil, que hace muchos años y ha participado también en gobierno, en los panistas, y hoy es el dirigente municipal de Tijuana. ¿Qué buscan? Pues, claro, recuperar el poder, ¿no? El 2024, cuando hay una elección local, por primera vez va a haber van a recurrirse dos elecciones o van a juntarse una elección federal y otra local, de acuerdo a las reformas que se han hecho en materia electoral en Baja California. Entonces vamos a escuchar a Mario Zuna, dirigente estatal del PAN, hoy dio una rueda de prensa con todos los dirigentes nuevos y habla de esta participación que tuvieron el domingo pasado los panistas. Tenemos un padrón de alrededor de 9,300 miembros, de los cuales, como es de su conocimiento, no ha habido una depuración como tal. Tenemos todavía un padrón que cabe señalar que este padrón lo maneja el Comité Ejecutivo Nacional, y estamos ahorita, después de este proceso, vamos a empezar una reafiliación para poder tener el conocimiento de exactitud de cuántos son los miembros que tiene Acción Nacional. Pero del padrón que tenemos, tuvimos una gran participación del 45% a nivel estado, ¿sí? Alrededor de 4,000 panistas que salieron a votar, y que el reto mayor fue aquí en Mexicali por el clima que tuvimos el día de ayer, y que aún así salieron a participar aproximadamente. Casi 1,500 panistas acudieron a votar el día de ayer. Entonces, en términos generales, tuvimos una buena participación. En la media, estuvimos por encima de la media con un 45% de participación de la militancia. Bueno, ayer el alcalde fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino, pidió a los partidos políticos no politizar el tema de seguridad pública, lo cual es el argumento recurrente de los políticos cuando están en el gobierno, de que quieren evitar el debate, ¿no?, de un tema político. Sí es positivo cuando dicen, no, pues no politizarlo, no agarrarlo como bandera, porque los panistas que no pueden venir a decir la verdad. O sea, ellos gobernaron 30 años, el tema de seguridad pública fue un tema muy recurrente también en los cuerpos de seguridad pública. Hubo mucha corrupción, o sea, no se puede negar, o sea, está bien que hagan sus críticas, que propongan, pero también que reconozcan que la regaron, ¿no? O sea, no pueden venir a aparecer y decir, oh, con nosotros fuimos los mejores. Realmente, si nos ponemos a evaluar a ver quién fue mejor, yo creo que saldrían bastante raspados los panistas en términos de seguridad pública. No quiere decir que hayan hecho todas las cosas mal. Yo creo que construyeron una secretaría que Jaime Bonilla vino a pegarle en la torre. Era una secretaría de seguridad pública que estaba funcionando adecuadamente, pero las ideas locas de Jaime Bonilla le pegaron la torre tanto que Marina tuvo que retomar esta secretaría, renacer, pero puso una persona equivocada, la verdad, por la edad. Con todo respeto a Marina del Pilar. Mira, sí, ponle tú, vamos, que le impusieron, pero ella es la responsable. Ella no debe... Ella sí, y se lo he comentado, ella... Si comete un error el general Landeros de que no tiene disposición de trabajar en equipo con la mesa de seguridad pública, o que trae adentro de la secretaría un desastre, pues no va a ser responsabilidad del general Landeros, va a ser responsabilidad de Marina del Pilar. La gente le va a reclamar a ella, no le van a reclamar al general. Por eso te digo de que si Marina del Pilar ya debe evaluar si está haciendo bien las cosas del general Landeros o no. Porque también, ¿qué le puedes exigir a un secretario de Seguridad Pública que tiene toda la experiencia, pero que tiene 700 elementos de la policía? Sí, o sea, ¿qué puedes pedirle en una población de más de 3 millones de habitantes y con una población muy singular, muy diferente a todo el país, como Tijuana, como Mexicali, Ensenada, Rosarito? No hay ni parangón para decir, son iguales estas ciudades, porque estamos hablando de ciudades a nivel internacional, con mucho tráfico migratorio, que tiene sus singularidades que no va a tener Hermosillo, ni Ciudad Obregón, ni la Ciudad de México. Pues, o sea, él ni siquiera era de aquí, pues. No, y él estaba de jefe de policía en Hermosillo. Ni siquiera lo lograron repetir con el triunfo de allá del PRI. El PRI ganó allá y ni siquiera lo dejaron ahí. Entonces, muy amigo del general, el secretario de la Defensa, él realmente fue el que metió la cuchara, porque ya traían a Carpio, Ricardo Iván Carpio, como secretario de Seguridad Pública. Él era el aspirante. Sin embargo, pues cambia la pichada, le recomiendan a la Marina al general, que realmente
dices tú, qué onda, ¿no? Ya, es que, ya debería estar retirado el señor, sí, con todo que, respeto. Y es que mencionas, ok, tienen muy pocos elementos, pero es que también es real que en este último atentado en el que se refiere Danino, sí, ahí en San Felipe... Que no hagamos politiquería. Que no quiere politizar, pero en el menos en el caso de la Secretaría de Seguridad... No, ni siquiera estuvo presente ahí cuando estuvieron haciendo todo esto. No, fue la Marina la que entró al quite. Tuvieron que intervenir directamente las fuerzas federales. Ajá. Y también la Fiscalía estaba ahí, pero la Secretaría de Seguridad ni siquiera dio sus luces de que se asomara por ahí. Y tiene un problema serio, yo creo que Marina lo sabe, de que también integración de equipo. O sea, el señor general no le gusta atender a la gente. Se la lleva encerrado en su oficina. Y es un problema, puso a otro militar como encargado como para resolver los problemas comunes diarios, cuando el señor la verdad no tiene tiempo. Fuerza sí tiene, porque me dicen algunos colaboradores de la Secretaría de Seguridad Pública que como no estuvo, iniciaron ahí, rehusaron ese edificio que está en el centro cívico, pues no funcionaba el elevador cuando recién entraron ellos, y el señor el general Andero muy fuerte caminando la escalera. Pero no es suficiente, yo creo que debe haber una fuerza más, sangre nueva, o sea, que le impriman esa voluntad que traen las autoridades de querer cambiar las cosas, pero no parece con el general Anderos que haya una voluntad de cambiar las cosas. Parece que están siguiendo el mismo hilo de los gobiernos anteriores. Entonces, el general Anderos debería irse, y yo coincido con el dirigente estatal del PAN, y no se trata de politizar aquí, se trata de ver los resultados, cómo está la situación del Estado. Entonces, ese tema de seguridad pública en San Felipe fue un tema de la rueda de prensa del Partido Acción Nacional. Mario Zuna habló del tema a petición de los reporteros, de cómo veía las cosas y sobre todo si un debate que me parece también muy falso, que a veces nos quieren llevar a algunos medios, de decir, ay, no debieron haberlo hecho un municipio. La verdad, hay municipios en Oaxaca mucho más pequeños y son municipios. Hay municipios en Sonora, aquí nuestro estado vecino, mucho más pequeños y son municipios. Hay muchos municipios en Sonora, son 74 municipios. El 80% de la población se concentra en Hermosillo. Imagínense, o sea, no vengan con ese argumento de que porque es municipio San Felipe. Ya se hizo ese procedimiento, incluso Mario Zuna enterró el debate ahí mismo, dijo ya ese ya no es tema de debate. Pero sí, cómo ayudar a San Felipe para que haya una mayor seguridad. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? No tanto de que si es municipio o no, porque creo que... Pero no han querido meter ese debate, pues, también. Sino que tendría que ser el gobierno estatal quienes apoyen a la creación del municipio, porque obviamente no puede solo. No puede solo. Le estamos prestando policías, Mexicali le está prestando policías. Y yo quiero ver que la verdad San Felipe tenga sus propios agentes. Los agentes que mataron son de acá. Son mexicalenses, son de la Fuerza de Seguridad de Mexicali. Gracias al convenio que se firmó entre los dos ayuntamientos, pues hay policías de allá, de Mexicali, allá en San Felipe. Vamos a escuchar a Mario Zuna sobre esta crítica en materia de seguridad pública que hace a los tres niveles de gobierno, pero también se enfoca sobre todo contra Marina del Pilar. Antes de revisar cuáles son esos actores que mencionan eso, creo que lo más importante y lo que debe prevalecer es la opinión de los residentes de San Felipe, ¿no? Fueron ellos, al fin de cuentas, quienes participaron en un plebiscito donde ellos solicitaron su municipalización. Recordemos que... Efectivamente, no. Nosotros hemos sido muy tajantes, hemos dicho constantemente aquí en los medios de comunicación y cada que tenemos la oportunidad. Mientras la gobernadora anda de vacaciones, el estado está incendiado. Tenemos delincuencia en todos los municipios, asesinatos, secuestros, asaltos, y nadie hace absolutamente nada. No hay coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, y ni se diga con los municipios que son los más jodidos en esta materia, porque son a los que les han quitado los mismos gobiernos de Morena los recursos para poderle hacer frente al tema de la seguridad pública. No es posible que mientras estén la gobernadora fuera del estado, no haya nadie que le haga frente al tema de la seguridad. Y lo hemos dicho al general Landeros desde hace rato, y que nosotros pusimos en la agenda la creación de nueva cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no era nada más para tener un espacio burocrático, era para hacerle frente verdaderamente al tema, y el secretario en su momento dio resultados, pero porque lo hemos dicho, cuando los gobiernos del PAN
estaban, que le dieron la confianza a él, era porque había un sistema de coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal con los gobiernos de Acción Nacional. Hoy en día, pues el pobre no puede dar resultados porque definitivamente no tiene el apoyo y el respaldo de, ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Entonces no solicitarían la destitución del general Landeros y si ustedes estuvieron o están de acuerdo que San Felipe pues siga siendo un municipio. Bueno, yo considero que ya está hecho el tema de la creación del municipio. Fueron los mismos que están actualmente los gobiernos de Morena quienes decidieron que fuera San Felipe, pero desgraciadamente como San Felipe y como San Quintín no se les han dado los recursos y no se les ha dado el apoyo suficiente para que pueda salir adelante con principio. Desgraciadamente esos hechos tan lamentables que pasaron es porque no hay una coordinación y porque no están los recursos debidamente canalizados. En ese sentido, no será hoy la única ocasión donde podamos solicitar la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Lo hemos venido diciendo que no está funcionando el tema de la seguridad. No hay coordinación, no hay mando en materia de seguridad. La gobernadora no está haciendo frente al tema que los bajacalifornianos demandamos, que es nuestra seguridad. Ahora sí, ¿qué te iba a decir? Ahora sí, Alejandra, la parte de la versión de pues la presidenta del Congreso como militante de Morena, pues sale en defensa de ese tema de la cuestión de lo que está pasando en San Felipe, ¿no? Porque se le preguntó también, yo no le pregunté, el otro colega le preguntó sobre lo que está la municipalización. Como un debate en falso nos están llevando. Cuando debería ser otro tema el debate, ¿no? No que sea o no municipio, ya es y ya lo obtuvo y ya. Yo conocí desde los 90s al comité de municipalización y eran gente del puerto, o sea, sale de ahí el mismo puerto, pues. Entonces no se vale meterse a falsos debates ahí. Pero el asunto de seguridad sí es de llamar la atención. Habla la presidenta del Congreso sobre este tema ya que les tocó a ellos pues votar. Revisar cuáles son esos actores que mencionan eso. Creo que lo más importante y lo que debe prevalecer es la opinión de los residentes de San Felipe, ¿no? Fueron ellos, al fin de cuentas, quienes participaron en un plebiscito donde ellos solicitaron su municipalización. Recordemos que quienes son los conocedores e interesados del bienestar son precisamente quienes residen en San Felipe, ¿no? Creo que tendríamos que revisar qué es lo que ellos están opinando, qué es lo que necesitan, qué es lo que están viendo actualmente, ¿no? El Estado, hoy tuvieron un evento, Cristian, y no te vas a reír, hay un código de ética en el Congreso. Está por ley, pero no lo habían instalado y el código de ética lo que busca es, pues, sino establecer criterios de conducta de los funcionarios públicos que trabajan en el Congreso del Estado, que no es cualquier cosa. El Congreso maneja casi 1,000,000,000 de pesos de presupuesto, tiene alrededor de... Si junto a el órgano de fiscalización, que es el ORFIS, así le llamamos vulgarmente, es el órgano de fiscalización, estamos hablando de unos 500, 600 empleados. A veces se tropiezan entre ellos mismos, ¿no? El asunto aquí es... La 24 legislatura es la 24. Hasta hoy están... El código de ética. Un código de ética. Sí, te dije que no te rieras. Vamos a escuchar a la coordinadora de la bancada de Morena, quien habla sobre este tema, porque hoy se firmó ese código. Fue todo mundo. Fueron los titulares de... No, titulados de algunos tribunales, como el administrativo, pero también fue consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, comisionados de transparencia, diputados y todo eso. Entonces, para dar a conocer que ya se tiene un código de conducta o de ética dentro de la legislatura. La legislatura, al igual que los actuales gobiernos federal y estatal, tenemos como eje principal el combate a la corrupción, por lo que cada uno de los principales objetivos es otorgar las herramientas necesarias a las y los servidores públicos de este Congreso para que el desempeño de sus funciones se base en la ética e integridad con su actuar y beneficiar en todo momento al pueblo de Baja California. Hay que tener en cuenta que la ética es un instrumento que ayuda de guía a las y los servidores. Adame, la coordinadora de la bancada y presidenta de este Comité de Ética del Congreso del Estado. Fíjese, así nomás se la pongo.
Hace semanas en Periodismo Negro publicamos que un funcionario del Congreso del Estado fue orillado a renunciar. Me voy a abstener el nombre porque lo vamos a publicar. Pero ese funcionario resulta que participó en la desaparición, entre comillas, de 10 millones de pesos. O sea, de asistente de un diputado, es un asistente, pero era funcionario del Congreso. Y hizo una auditoría a la Contraloría Interna y encontraron ese desvío de dinero de la legislatura pasada, sobre todo de publicidad institucional, dinero de ahí. Entonces, renunció. Sacamos la nota y Víctor Navarro se puso como loco, el diputado de Morena, de que pues le habían pegado donde, como quiere ser alcalde de Mexicali, pues andaba muy, muy sensible, ¿no?, en esos temas de que ya lo conocemos a Víctor Navarro. Entonces el asunto aquí es que ahora regresó como proveedor ese sujeto. ¿Dónde está el código de ética? Yo estaba pensando, ¿dónde está la Contraloría? Ahí estaba el Contralor Interno, se me fue, no pude agarrarlo, pero ahora resulta que aparece como proveedor. Y ahí, y es que ese es el problema, pues. Paul, o sea, establecen un código de ética, pero si lo violas, ¿qué? Es como comprarte adornos, ponerlos en tu pared y que digan, ah, qué chingón, ya tienes eso. Actúen en los hechos, no nomás en el verbo. Porque la verdad es que el Congreso es el, yo creo que el Congreso del Estado es de las legislaturas que más dinero gastan a nivel nacional. O sea, tienen mucho dinero, casi 1,000 millones. ¿Cuánto cree que es el presupuesto del Poder Judicial? 1,200 millones. ¿Qué labor hace el Congreso? ¿Qué labor hace el Poder Judicial? Me dirán los del Congreso, porque hay defensores de eso. El empoderamiento le llamaban en los 90s, al inicio del 2000, de que hay que empoderar al Congreso, crearon instituciones, está bien, dices teóricamente, está bien que se pongan a analizar, que tengan elementos frente a los otros poderes para poder escrutarlos, criticarlos, modificar leyes, reglamentos, pues esa facultad tienen los diputados. Sin embargo, el dinero no se fue para eso. ¿El dinero para dónde crees que se fue? Para regalar juguetitos. Se creen Santo Claus los diputados, pues. Se creen Santo Claus, compran juguetitos. Está bien, no estoy diciendo que no apoyen a la gente que está vulnerable económicamente, pero eso no, aunque sea una función constitucional, la gestoría, yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque en vez de ponerse a analizar la situación que está pasando en los otros poderes, en las paramunicipales, en los ayuntamientos, el Congreso del Estado, la verdad, se la lleva haciendo grilla en ese sentido, aumentando su presupuesto, y no se ve un resultado de que realmente escarben en la que es su labor la fiscalización, ¿no? Sí, que a ver cómo se gasta el dinero los otros órganos. Que al final, si legislaras en favor de esas personas a las que les están dando juguetes, pues no les tendrías que seguir dando juguetes. Sí, porque a mí me tocó un congreso que antes manejaba 190 millones de pesos, 200 millones. El otro día vino un diputado de la 15ª legislatura, ganaban 30 mil pesos al mes. Ahorita están embolsándose al mes. Y a sorpresa, ¿eh? No, esto ya es conocido, alrededor de 700 mil pesos al mes. O sea, ¿y en qué momento nos descuidamos? Sí, demasiado. Y no fue Morena ahora, y no voy a defender porque están igual, pero el PRI y el PAN iniciaron esa, con el orden, inició esa jauja de dinero en el Congreso, con Fernando Castro Trenti, Enrique Acosta. El orden, para tenerlos controlados, le soltaban todo lo que pedía, todo lo que pedían, y llegaron a tener un presupuesto de 1,000 millones. Entraron a otra legislatura y dijeron, no, pues es una vergüenza, y bajaron. Pero luego entró otra legislatura y le subieron, y ahorita están en 1,000 millones de pesos. Casi como el Poder Judicial, cuando tenemos déficit de jueces. Y eso, ajá, exacto. La nómina del Poder Judicial es muchísimo más extensa que la del Congreso. Y yo creo que la función impartir justicia, yo creo que tiene una labor mucho mayor que la que realizan los legisladores, con todo respeto, pero yo creo que ya es un tema que debería ponerse en la mesa, discusión. El otro es un político, no me creía que tenían ese presupuesto. ¿Cómo que tienen 1,000 millones? ¿Tienen 1,000 millones? Casi 1,000 millones, son 900 y feria, pero pues vamos a redondearlo en 1,000 millones de pesos de presupuesto que tiene el Congreso del Estado. Y no significa sacrificar empoderamiento. O sea, es decir, el Congreso puede ser poderoso aún teniendo 200 millones de pesos de nómina nomás. Pero aquí son 1,000 millones, son 1,000 millones.
nomás por presidir una comisión te dan 250 mil pesos por ser presidente de una comisión para tus gastos. Y todos son presidentes de una comisión. Todos los diputados, nomás, ¿no? todos son presidentes y lo hacen con ese objetivo de jalar feria. Tienen asignado 80 mil pesos mensuales para publicidad a cada diputado, aparte de la difusión institucional. Entonces los legisladores deberían amarrarse un poquito y decir, ya no gastamos, pero ya nos perdimos en el tema. Ese código de conducta, o código de ética, ojalá fuera real y lo... Tuviera consecuencias. Si tuviera consecuencias, ¿no? Porque la verdad, a mí no me... No nos debemos, ni nadie se traiga el cuento de que... Pues de que no se debía dinero, pues. De modo que no. Ya lo descubrimos hace semanas y puse el ejemplo de Paul. Bueno, en ese sentido, y va junto con pegado, hace días y a semanas que el Congreso del Estado no ha emitido la convocatoria del titular del órgano superior de fiscalización. ¿Qué es este órgano? Es el encargado de fiscalizar más de 500 cuentas públicas. Es decir, ellos, el órgano de fiscalización del Congreso, que no es del Congreso, sino es un órgano autónomo, y ese órgano autónomo se encarga de vigilar el gasto público de todo el mundo, de todo el gobierno estatal, de todo el poder ejecutivo, de todo el poder judicial, de todos los ayuntamientos, de todos los paramunicipales, de todas las paraestatales. Son alrededor de 500 cuentas públicas que llevan un retraso de 2 años, pero ellos la revisan que si se desvía el recurso. Para eso tienen auditores, arquitectos, ingenieros, contadores que hacen el trabajo de calle y revisan que, a ver, hubo un concurso para esta calle, sí se cumplió con lo que decía la convocatoria, el contrato que se firmó. Esa es la labor que hace el Congreso, el órgano de superior fiscalización. Y su titular, Jesús García, pues se lo nombraron secretario de gobierno en el Ayuntamiento de Tijuana y quedó céfalo este órgano. Entonces le pregunté cuándo van a nombrar al titular. Y esto es lo que contesta la presidenta del Congreso del Estado. Asunto de la, primero, la convocatoria para el ORPIS. Para el órgano de auditoría superior. Muy bien, estamos trabajando en eso, se llevará a cabo por medio de la Comisión de Fiscalización. Es una convocatoria, todavía no tenemos fecha, estamos trabajando en eso porque sabemos que se deben iniciar los trabajos para la convocatoria. Recordemos que es todo un proceso, la comisión envía los primeros requisitos que se deben cumplir, debe aprobarlo pleno, obviamente, debe pasarse por JUCOPO, entonces es un proceso, pero todavía les estaremos informando de esa situación. ¿Qué perfil van a buscar, diputada? Bueno, el perfil que cumplan obviamente lo que dice la ley, no es lo principal, que cumpla con los requisitos. ¿No va a haber reformas legales para dedicárselo a alguien en especial el cargo? ¿Dedicarse en alguien en especial? No, si es necesario. Bueno, recordemos que en revisión de las leyes y todo, pues obviamente todo el tiempo podría verse algunas actualizaciones, y si es necesario, pues se tomará en cuenta, pero lo de dirigido a alguien en específico, no. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nos enteramos, otra grilla, nos enteramos, ahí en el Congreso hoy, ahí que andaba, pues ya sabes que la gente cuando confían en uno a veces, pues te empiezan a dar información. Nos enteramos que el posiblemente salga del mismo Congreso del Estado el futuro titular del órgano de fiscalización, que es el ORFIS, o Órgano Superior de Fiscalización. Entonces, pero hay un impedimento constitucional que para poderse titular, para darle autonomía y objetividad al trabajo que hace este órgano independiente, autónomo, pues la Constitución prohíbe que funcionarios que tienen cargos en el gobierno pasen a ser titulares del ORFIS, para no haber un conflicto de interés. Y el asunto aquí es que quiere modificar ese requisito. Entonces, quitárselo para poder nombrar ya sea la Secretaría de Honestidad de la Marina del Pilar o al administrador del Congreso del Estado. Entonces, va a haber un ruido político. Yo sé que la iniciativa no la va a presentar, no la van a presentar mañana, sino la están cocinando para que se pierda ahí en los temas y que nadie se entere. Ya ves que a veces hacen cosas en lo oscurito. Entonces, es una reforma constitucional de modificar. Si hay una propuesta que se presente en los próximos días, nos va a dar la razón que hay una dedicatoria para que una persona en específico quede en el cargo, ¿no?
Y Alejandra Ahn, que es la presidenta del Congreso, le pregunté eso, pero ella dice, pues, como que justificando, ¿no? Dice, ¿y por qué no modificarla? Ya ves que modificaron la Constitución para que Carpio fuera, sí, fiscal. Exactamente, van a aplicar un Carpio. Ajá, un carpiazo. Un carpiazo. Sí, modificaron porque Carpio no cumplía con los requisitos que eran lo de la edad. Lo de la edad, y el año de año de ejercicio. De ejercicio, sí. Ya me han tocado varias así, ojalá un día fuera beneficiado con todo el sistema. Imagina mover todo un sistema para que el señor tenga trabajo. Cuando hay muchos profesionistas, exacto, profesionales, con la capacidad para dirigir ese órgano de fiscalización y que pues cumplen con la ley. Yo conozco a varios auditores, personas que han trabajado en el órgano de fiscalización y que quisieran ser auditores y que tienen autonomía de pensamiento, pero les tiene miedo. ¿Por qué? Porque el ORFIS pues, se utiliza políticamente, ya sea para tumbar gente, para meter gente a la cárcel o para dañar la imagen pública, porque ahí están las entrañas del poder. Y como dato ya para despedirnos, durante los gobiernos panistas, todo el periodo de Rufo para acá, estuvo operando una misma persona, ese órgano de fiscalización, que era el encargado de las auditorías del gobierno estatal. Por eso nunca salía nada, pues. Por eso nunca salía nada. El único funcionario que metieron a la cárcel, que era el director del CECITE, Carlos Payán, fue por una auditoría que hizo, pero acá el Poder Ejecutivo. O sea, no fue una revisión. Entonces, no ha habido, dices tú, ¿han combatido la corrupción? La verdad, de la administración de Jaime Díaz, todas esas irregulares que cometieron, ahí sí. Ahí sí hubo un trabajo del ORFIS, de auditoría, encontraron desvíos, incluso adelantaron el dictamen de cuenta pública para parar a Jaime Díaz, ¿no? De advertir que estaba cometiendo irregularidades. Pero de ahí en adelante nunca he visto que el ORFIS presente, dices, ay, tanto que hablamos de corrupción, pues a lo que me refiero de que, a ver, si hay corrupción, el ORFIS lo va a detectar, ¿no? Pero pues le digo, en teoría nada depende más a quien tengas ahí en el ORFIS, que te cubra todo y que no va a pasar nada. Y por eso ojalá pusieran a gente independiente con autonomía del poder para que tuviera esa fuerza y esa legitimidad de andar revisando la cuenta pública, ¿no? Las cuentas públicas. Son miles de millones de pesos que manejan cada año todos los órdenes de gobierno que deben ser revisadas, están obligados a revisarse, pero no todas se revisan. Bueno, con esto, gracias Cristian Galarza, gracias Esteban Villarreal y muchas gracias a ustedes, nos escuchamos mañana. Allá vamos a estar en YouTube al rato.